Y bueno, amigas y amigos, miren, ya casi vamos llegando a nuestro pueblo, ya cada vez más cerca vamos del volcán Pico de Orizaba y la Sierra Negra, ya casi estamos por llegar a casita. Y bueno, pues ya después de como 4 horas de camino, desde tempranito hemos salido de allá de la ciudad. Y miren, aquí mi cuñada bien linda ya nos estaba esperando con un rico desayuno, unas ricas memelitas con sus frijolitos, aquí les llaman memelas, a lo que nosotros en la ciudad tal vez conocemos como sopes o picaditas. Y miren, nos estuvo preparando unas memelitas de salsa roja, otras de salsa verde, con su cebollita, su queso y una buena taza de té verde, de té limón. Y miren, también mi cuñada ya nos estaba esperando con unas tortitas de haba. Estas tortitas de haba, yo no sé si ustedes las han probado o las conocen, pero son bastante ricas. Aquí es muy común, es muy tradicional que preparen estas ricas tortitas de habas. La haba ya tiene que ser seca, así en semilla, la llevan a moler en polvo, o sea, sin agua, nada más así en polvo. Y ya le ponen más ingredientes como es huevo, como camarón seco, y la verdad desconozco qué otros ingredientes le ponen, pero es como si hiciéramos las tortitas de haba, es como si hiciéramos las tortitas de pollo o las tortitas de papa, así tenemos que ir formando cada tortita y también las pueden poner en mole. Miren, aquí ya las hicieron también en mole con sus nopalitos y también, híjole, qué delicia. Este mole no sé con qué chile lo hacen, pero queda muy muy rico con sus nopalitos. Y también pues nosotros en esta ocasión vamos a acompañar con un arroz rojo que también preparó mi cuñada. Y esta torta de haba les digo que es bastante tradicional que la hagan en estas épocas, en estas fechas de Semana Santa. Es muy tradicional ya que lleva camarón seco y el haba en polvo. Hola amigas, las saludo bien ya aquí desde la cocina de mi suegra. Les digo que no tiene mucho que acabamos de llegar y desayunamos. Mi cuñada nos estaba esperando con las memelitas y el desayuno que ella nos dio. Y ahorita estamos aquí en la cocina, acabamos de lavar los trastes. Y en un ratito más, pues ya nos vamos al cuarto donde nosotros nos quedamos, vamos a ir a dejar nuestras cosas. Y aquí anda mi suegra, ella anda acomodando sus trastes. Y les quiero mostrar, ya le pedí permiso de mostrarle su cocina. Para mí se me hace bien bonita porque tiene todas sus cazuelas colgadas, algo que no se ve en la ciudad. En la ciudad pues ya no tenemos así o ya no ocupan mucho las cazuelas de barro. Y aquí sí, aquí ella tiene bastantes cazuelas, ollas, vaporeras grandes porque a ella le gusta, por ejemplo, en una reunión o convivencia familiar, le gusta hacer por bastante comida. Si hace ponche, pues una vaporera de ponche grande, una olla grande de café, de ponche, de tamales, o hasta ella también sabe hacer mole negro, misiotes, todo eso ella hace. Entonces, por eso igual tiene sus trastes grandes, miren. Miren, ya vieron aquí, tiene sus ollas vaporeras grandes, y para allá, miren, aquí tienen la costumbre que cuelgan sus cazuelas, ollas en clavos sobre la pared, miren. Miren cuántas ollas y cacerolas y cazuelas bonitas tiene. Todas esas son cazuelas de barro. Aquí tiene como que sus jarroncitos, cazuelas. Miren esta, qué grande y espaciosa está. Miren. Bien, bien grande. Para hacer un café de olla. Sale bien, bien rico ahí con su panela y todo, bien sabroso. Miren, porque ya ven que el barro le da un sabor diferente a la comida. A mí en lo personal me gusta el barro porque hasta los frijoles bien sazonaditos en una olla de barro saben muy buenos. Y bueno, pues le pedí permiso para grabarles y enseñarles su cocina. Esta es la cocina de mi suegra, aquí en el pueblo de donde nosotros somos, porque nosotros llegamos aquí con ellos. Bueno, chicas, igual mi suegra me está dando permiso de grabar su casa aquí. Ella tiene bastantes plantas. Hicieron un cerrito para la Virgen de Guadalupe. Le hizo mi suegro su cerrito porque ya saben él que él sabe todo eso de construcción. Él es albañil, entonces él sabe hacer todo eso. Y él le hizo su cerrito a la Virgen de Guadalupe. Le celebran aquí. Bueno, más antes cuando ellos vivían aquí, pues le celebraban con una fiesta, con sus mariachis, serenata. Y todo bien bonito, su comida le hacían a la Virgen de Guadalupe, pero
Pues ya, pues sí, como dice mi suegro, se fueron a trabajar para la Ciudad de México y entonces pues como que todas esas tradiciones como que las va uno dejando poco a poco o ya no las hace uno igual que antes, pero pues muy bonita tradición que tienen ellos. Yo la verdad desde que pues tengo poco con mi esposo, tenemos 3 años de juntos y ya no me tocó ver todas esas bonitas tradiciones que le festejaban a la Virgen aquí en su casa, porque pues sí, yo también... Soy creyente de la Virgen de Guadalupe y pues aquí igual le celebran porque aquí hay un cerrito donde tienen a la Virgen de Guadalupe, entonces le celebran bien bonito el 12 de diciembre. Y pues ya que me está dando permiso a grabar, les voy a enseñar aquí su casa, tiene un loro, está bien bonito. No sé por qué siento que una casa de pueblo es bastante diferente a una casa de ciudad, ya que pues hay como que más naturaleza, más cosa verde, más plantas, más espacio, porque pues las casas de ciudad o al menos donde nosotros vivimos, ¿verdad? No digo que de todas partes, porque yo sé que pues algunas partes pues tienen casas más grandes, aunque vivan en la ciudad, pero donde nosotros estamos pues ya ven ustedes que pues las casas son pequeñas, son chiquitas, entonces como que no hay mucho espacio, pero aquí sí está la libertad de sentarte aquí en el calorcito y ver todo lo bonito de aquí. Miren, les voy a mostrar. Miren qué bonito se ve. Les digo que aquí le hicieron su frente a la Virgen. Ahí está San Diego, miren. Igual ese foco le prende en la noche. Le hizo como su capillita para que la Virgen esté adentro. Y pues aquí, miren, le hicieron como una fuentecita de agua para que le esté cayendo como una cascada. Miren qué bonito cerrito le hicieron. Está hecho de piedra. Y lo que le da una vista también muy hermosa son las flores, miren. Las palmas, miren qué verdes y bonitas están, y más en esta temporada que es la temporada de la primavera, pues todas las flores florean muy hermoso. Y pues la bugambilia, ya ven ustedes que se hace como tipo enredadera, se va enredando y eso hace ver que también se vea muy muy bonito. Miren. Qué paz y tranquilidad se siente, ¿verdad? Hasta para estar sentados aquí en el calorcito, comerte una fruta, estar aquí bien a gusto. Aquí igual le prenden sus series en la noche y se ve muy, muy bonito. Miren, imagínense aquí nadando unos pececitos, ¿verdad? Una ranita. Se ve bien bonito. Me gusta mucho. Se ve bastante fresco. Ahora les voy a enseñar al loro de mi suegra, miren, se llama Lorenzo. Lorenzo. Pero pica, ¿eh? Dice que pica feo. Bueno, si le metes el dedo, ¿verdad? Miren qué bonito está. Y dice que ya tiene, ¿cuántos años, suegra? 15. Más de 15, ¿verdad? Sí. Dice que tiene como 16 o 17 años, porque mi esposo dice que iba en primero de secundaria cuando se compró su lorito. Y miren ya cuántos años, que conoce muy bien a mi suegra. Él está aquí, pero cuando, como ahorita en la mañana que llegamos, luego, luego le empieza a hablar. Y les digo, tienen muchas plantitas. Miren, por ejemplo, aquí. Miren, esta es una enredadera, ya saben, de las que van siguiendo guía. Y aquí ellos formaron un muñeco, miren. No sé si ustedes vean la forma, pero sí se le ve muy bien. Ahí su cabeza, sus manos, sus piernas. Es un muñeco. Acá tienen dos pinos, miren. Y dice mi suegra que antes ella tenía muchas plantas, más que ahorita, muchas rosas. Aquí en donde está la Virgen, igual muchas rosas. Y aquí, miren, mi cuñada tiene sus plantas también de sombra. Vean qué bonitas están, bien verdes. Miren, aquí es su patio trasero, también está bastante grande su patio. Y el árbol que ustedes ven ya seco, dice que era una pera, daba peras, pero se secó, ya dejó de dar su fruto y ya se secó. Entonces ya dicen que tal vez ya lo van a cortar
para que puedan sembrar otra cosa ahí, como por ejemplo aquí mi suegro, miren, sembró unos ciruelos. Estos son ciruelos y apenas están chiquitos. Apenas los sembró, creo que hace como 20 días, pero sí pegaron porque ya están verdes. Y de este lado, miren, tiene el otro ciruelo también. Este está un poquito más grande que el de allá, pero sí pegaron porque ya están verdecitos, entonces no se secaron, entonces van a dar muy buen fruto. Y más aquí que pues la tierra con el agua de la lluvia y todo, se van a dar muy muy bien. Y vean, les digo que qué vista tan preciosa les da las plantas, la verde, la naturaleza, las flores. A una casa le da muchísima vida. Y miren qué bonita vista tienen ellos. Ven muy muy bien la Sierra Negra y el volcán Pico de Orizaba. Miren nada más qué hermosa vista. Bien me decía una suscriptora, chicas, que es de Ciudad Cerdán. Ella me dijo que aquí tenemos la mejor cara del volcán y la verdad es de que sí, unos paisajes bien bonitos. Quiero que vean cómo se ve de hermoso. Y pues ellos, imagínate asomarte a tu ventana y ver esta vista preciosa. Miren, chicas, qué vista tan hermosa hay aquí. ¿Ya vieron? Se ve de más cerquita. Ahorita vamos a casa de mi hermano y pues nos tenemos que ir por esta calle. Nada más vamos mi sobrina y yo, ya les, no les comenté, ¿verdad? Pero mi sobrina me viene acompañando. Y dejé a mi esposo con la nena porque está durmiendo. Ahorita vamos a ir a visitar a mi hermano que es para allá. Y pues chicas, ya llegué aquí a la casa de mi hermano, ya vine a visitarlos, aquí está mi cuñada, mis sobrinos. Bueno, uno de mis sobrinos se está durmiendo y mi gordita hermosa aquí ya va a comer también. Y mi cuñada, miren, nos invitó una hamburguesa porque el día de ayer fue el cumpleaños de su hija de mi hermano. Entonces le hicieron unas hamburguesas y también le hicieron pastel, ya también me convidaron pastel. Miren qué ricas hamburguesas, aquí las está ella haciendo con su carne, su lechuga, su jitomate, salchicha y no puede faltar la salsita macha. Están muy muy ricas. Créanme que yo vengo aquí y es pura comedera. Y no sé si a ustedes les pasa, pero en casa ajena siempre un taco es bien rico. A mí me pasa, no me sabe igual mis cosas a un taco invitado, o bueno, un plato invitado, no me sabe igual que si lo preparara yo. Están muy muy ricas. Y ya ahorita pues ya nada más me voy a acabar la hamburguesa y me voy a ir para allá porque pues a lo mejor ya despertó mi hija y allá igual está mi esposo, entonces tengo que ir a verlos. Pero pues nada más vamos a disfrutarnos esta hamburguesa y ya ahorita nos vamos para allá. Amigas, y ahora ya estoy aquí. Yo ando nomás de casa en casa. Vine, ya me vine. Mi sobrina se quiso quedar allá porque dice, yo quiero quedarme aquí a platicar un poquito con mis tíos. Y le dije, bueno, pues entonces quédate ya un poquito. Y yo me vine porque la gorda ya había despertado. Miren, aquí mi esposo ya preparó una piña colada. Ya ven la receta que les dejé en un short. Si no, vayan a verla. Preparó una piña colada, pero pues esta no tiene alcohol porque también va a ser para los niños. Miren, mi suegro anda asando unos elotes. Estos son así asados con su limoncito, su sal, su chilito piquín. Quedan muy ricos. Estos dice que ya casi están. Miren, aquí se puede ver. Miren. Y asados saben bien, bien buenos. Si ustedes, chicas, ya los han probado asados, déjenmelo saber aquí en comentarios. ¡Dai! ¡Di hola! Di hola, nenas. Y de este lado, miren, van a hacer una carne asada con sus nopales. Estos nopalitos, miren, aquí son, los cortamos así en tiritas, pero sin llegar hasta el final del nopal. Como les comentaba, mi papá siempre decía que eran nopales en manita. Y aquí mi cuñada, enredó longaniza. No sé, es que muchas de ustedes dicen que no conocen la longaniza, chicas. Pues simplemente es carne enchilada, picada, así picadita. Es enchilada y la ponen dentro de una tripa del cerdo.
pero obviamente la tripa ya limpia y todo. Entonces, pues no, a veces cuando está bien doradita la tripa, pues sí te puedes comer la tripa, pero pues si no quieres con tripa, le puedes sacar todo el relleno que es la carne enchilada, así picada en cubitos. Y creo que también van a ser bisteces y la longaniza con sus nopales y su cebollita. No, es que estas son longaniza. Y hasta que se cuezan muy muy bien. Miren, ya echamos la tendida de bisteces. Aquí mi cuñada ya los había marinado con pimienta negra molida. Y la verdad no sé qué más le pone ella para marinar los bisteces. Pero ya los había marinado muy bien y ya. Ahorita ya se están asando, miren. Ya que se vayan asando por un lado, ya los va a ir volteando mi esposo, que es aquí el cocinero, ahorita. Y miren, aquí ya nos vamos a preparar un elote asado. Ya está bien asadito, me gusta que pues como que por un lado queda más doradito, por otro como que queda hervido. Y lo vamos a preparar con mayonesa, chilito tajín, su sal, su limón. Y va a saber muy muy rico. Y no sé, tiene un sabor diferente lo asado, ya que agarra el sabor del carbón. Y pues el carbón viene de la leña. Entonces pues agarra un sabor muy muy rico. Miren, vamos a exprimirle aquí su limoncito. También le vamos a poner mayonesa. Su chilito tajín, que es chile en polvo con sal y limón. Y miren, así queda bien, bien delicioso. Miren, y ya quedó la carnita asada con sus nopalitos. Yo ya me serví, miren, aquí mi plato con mis nopales, mi bistec y este delicioso guacamole que hizo mi cuñada. Dice que le puso chile habanero y está bien, bien rico. Y también, miren, así queda la longaniza, bien cocidita y muy sabrosa porque se cuece con su propio jugo. Hermosas, hoy ya es un nuevo día. Ya me metí a bañar y me eché una maquilladita nada más como para no andar ahí toda pálida y así. Y me arreglé un poquito. Pues ya vieron ustedes que ocupé el teléfono como espejo porque no encontré un espejo
Entonces, bueno, ya me metí a bañar porque igual estaba haciendo mucho aire el día de ayer y por la carnita asada y todo eso, pues ya tenía el pelo bien alborotado y lleno de tierra. Entonces, ahorita me dieron permiso de bañarme, mi cuñada me metí a bañar y me vine para acá a cambiar. Dailin está ya con su papá. Y bueno, les quería platicar porque ni siquiera les he platicado a qué venimos aquí a nuestro pueblo. Pues ya saben ustedes que, bueno, creo que les había platicado o no. Pues aquí en mi pueblo llevan la tradición de Semana Santa y pues hacen cuadros bíblicos que hacen como la representación de la muerte de Cristo y todo, pues todo eso referente a Semana Santa. Entonces a mi esposo pues él descansó lo que fue sábado, domingo, lunes y martes. Y hoy miércoles, el día que les estoy grabando, el día de hoy es miércoles, y pues tenía que presentarse a su trabajo y le pidió permiso a su jefe. Y ya lo que es Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, también les dan esos días. Entonces mi esposo pues tomó todos esos días, se tendría que presentar hasta el próximo lunes. Y ya que mis suegros venían aquí, ellos de por sí iban a venir, entonces nos platicamos y quisimos venir también nosotros aquí porque yo quiero grabarles para mostrarles, porque una vez una suscriptora me dijo que le gustaría saber como qué tradición o qué es lo cómo hacen aquí la Semana Santa, porque pues no es una celebración, ¿verdad? Pero cómo lo representan aquí y todo eso. Entonces, yo quiero grabarles todo eso, quiero grabarles qué hacen aquí en la Semana Santa, porque pues aquí se come algo diferente a todos los días, aquí no se come carne esos días, entonces carne roja, y aquí se hace como pescado, mariscos, todo lo demás, pero carne blanca, pero no carne roja. Entonces, nosotros aquí, mis suegros van a hacer, creo que van a hacer pescado capeado, seco, seco, pescado seco, y también queremos hacer un cóctel de camarones y también pues no sé, a ver qué más va saliendo en los demás días, porque hasta el día de hoy que les estoy grabando este video es miércoles y pues ya ahorita por lo que se escucha están aventando cohetes porque ya creo que salió una procesión, no sé. Pero ya les estaré grabando todo lo que haya. Ya mañana es Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria. Y esos días pues les voy a grabar lo que haya aquí, lo que hagamos nosotros. Y también me las quiero llevar al campo. También esperen esos próximos videos porque también van a estar muy buenos. Me las quiero llevar al campo. Mi hermano ya me dijo el día de ayer que sí, que si queremos vayamos, que él me va a llevar. Entonces, pues bueno, ya la hicimos, ya tenemos quien nos lleve al campo y me las voy a llevar al campo, allá donde mi papá trabajó sus tierras y todo eso, porque pues yo les comento que mi papá toda su vida fue campesino, entonces me las quiero llevar para allá, para que más que nada ustedes conozcan algo diferente, vean algo diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso les quería platicar, que a eso venimos a tomarnos unos días aquí, ya que a mi esposo le dieron permiso en su trabajo, que les dan esos días, pues venimos aquí un ratito, ya les estaré grabando en los próximos días, mientras les dejo este videíto de todo lo que hemos hecho desde el día que llegamos, cómo fue cuando nos venimos y todo lo que hemos hecho aquí, que ya vieron ustedes en los clips que les he grabado. Les he grabado como que los clips más importantes de cuando estamos comiendo o algo así, pero pues ya pasa rato de cada comida y no vayan a creer que todo junto no lo comemos. Pues ya desayunamos, después comemos y así todo lo que ya les grabé, que les dejo en este video, pues lo hemos ido haciendo de a poco y yo les voy grabando las partes más importantes para que ustedes también se entretengan, no se aburren y les gusten. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Ya les prometo que los próximos videos van a estar muy buenos para ver qué más sale en estos días y ya les estaré grabando. Gracias por acompañarme y pues bueno, la saludo desde aquí, desde mi pueblo. Estoy contenta porque vine igual a visitar a mi hermano, a mi cuñada y todo eso, la andamos pasando muy, muy bien. Entonces, bueno, ya les estaré grabando. Cuídense mucho allá en la ciudad o donde quiera que estén ustedes. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en los próximos videos. Adiós.